empezó a hacer hace muchos meses. Y no se podía hacer de la noche a la mañana, que se detenía toda la ejecución de obras y se afectaría a los beneficiarios. Pero ahora, por ejemplo, el otro día me encontré al director de Fonasmás en el Ministerio de Gobernación y le dijimos: ¿qué estás haciendo aquí? Y lo que estaba haciendo era ayudando al ministro Menocal a hacer una evaluación y revisión de todos los costos de las obras de gobernación. Y para informar a los oyentes, todos vemos a Gobernación como la Policía Nacional, pero Gobernación es uno de los ministerios más grandes del Estado. Tiene un montón de locales, tiene un montón de trabajo administrativo, tiene migración, tiene las cárceles, por supuesto, tiene El diario el Centroamérica, Diario Tipografía Centroamérica, Nacional. Tipografía Nacional. Entonces es un ministerio muy grande y el ministro Menocal se ha propuesto y lo está haciendo ya, a un mes y una semana de haber tomado posesión, de ir separando el trabajo administrativo del trabajo de seguridad, que eso era una fuente de corrupción impresionante y por eso están saliendo y van a seguir saliendo una serie de denuncias. Porque no tiene sentido, por ejemplo, que el director general de la policía decida qué gasolinera va a echar en gasolina, eso que lo haga la administración y se haga de una forma transparente. Perdón, presidente, en el tema de la corrupción, y ahí es algo que tenemos que tener muy claro los guatemaltecos. Sin duda alguna hay personas que se aprovechan estando desde el Estado, en esta administración, en la administración anterior y en muchas administraciones, desgraciadamente, para agenciarse de recursos del Estado. Pero el lado de los privados es el que casi no nos enfocamos a discutir, y son privados los que provocan en muchos casos que haya corrupción, que quieren comprar voluntades dentro del organismo ejecutivo, dentro de las empresas que están ejecutando, etcétera, y son hasta, como decía acá el director de Fonapaz, ha sido muy curioso y a veces a los guatemaltecos no llegamos a dimensionarlo porque no lo vivimos en el día a día, pero si hay una obra, yo soy el contratista, yo muy bien, hay empresas que contratan o tienen como supervisores a otros amigos aliados. Entonces el supervisor le tapa la chamarra al ejecutor y así es como se va fomentando mucha más corrupción, pero son privados los que la provocan en detrimento de los recursos del Estado. Así como chupándole la sangre al Estado se han construido grandes riquezas en este país, de esa misma manera la corrupción se sigue planteando, pero se va en doble vía, tanto de funcionarios como de personas privadas. Estamos trabajando, como informa, tú estuviste en el gabinete ayer, estamos trabajando una ley, una iniciativa de ley para castigar drásticamente a los que reciben y a los que dan comisiones. Es curioso que se habla de funcionarios corruptos, pero nunca se habla de empresarios corruptos, porque ¿quién es el primero, el huevo o la gallina? Si no hubiera quien ofrece la plata, no hay corrupción. Si no hubiera privilegios que se quieren mantener, etc. Yo creo que lo que está pasando, Ronaldo, y yo creo que deberíamos hacer un spot con esa expresión: prendimos la luz en la cueva de los vampiros. Ahora hay narcotraficantes perseguidos, hay evasores, el martesano, capturamos a otro evasor de 13 millones de quetzales. Tenemos a uno en Honduras que ya lo tiene la policía hondureña, que estafó 18 millones, con el problema de que tienen problemas legales allá también. Entonces habrá que esperar que termine de resolver sus problemas legales. Entonces, la evasión es otro modo de mafia, es otra Otro mafia, tipo es de otra corrupción, ¿no? corrupta, es igual que un funcionario que reciba dinero por un trabajo, por una obra. Entonces, creo que la probidad debe buscarse, la probidad del país en sí. Probidad es también ejercer las funciones que para las que uno fue electo o fue designado. Probidad es también comportarse responsablemente en el área social, es comportarse responsablemente en el área económica, es cumplir con los deberes, es, por ejemplo, en el caso del Congreso, emitir leyes de beneficio social, leyes en beneficio de la justicia y la seguridad, en fin. Pero todo esto de probidad, al final y al cabo, es el pueblo el que juzga. Y así como salimos muy bien de la infamia esta de mayo del año pasado, fue una prueba muy clara de los que tienen distracciones
políticas y que se aprovechan de cualquier situación para ver cómo agarran un poquito de protagonismo. Pero lo importante es cumplir con un plan, cumplir con las con lo que se ofrece, y en fin, estamos realmente trabajando con la transparencia. Y yo quisiera recordar que este gobierno hace 2 meses presentó públicamente el Observatorio de Gasto Público. Es un es una comisión de personalidades que no son del Estado, donde hay académicos, hay periodistas, hay varias personalidades que como un servicio ad honorem al país están revisando el gasto público y han empezado a dar han empezado a dar recomendaciones, y creo que ese es un paso importante para la transparencia. Es bien importante que la población busque y exija, apoye la transparencia en todo sentido, desde la queja del gobernador de Totonicapán. Eso es transparencia también, atenderlo, buscarlo. Es transparencia también si algún poblador o algún líder o algún diputado se entera de otras comisiones, de otras cosas por ahí, también es probidad hacer las denuncias correspondientes. Entonces creo que si empezamos todos a denunciar y a dar a un, se genere un vuelo de vampiros corruptos y evasores y narcotraficantes y todas las mafias que tiene Guatemala, vamos a lograr iniciar un proceso de probidad que ojalá no se detenga, sea constante, sea permanente. Así que no sé si tenemos unos mensajes. Muchísimos mensajes. Muchas que han gracias. Entrado ya al 4500-1000. Le vamos a robar unos minutitos a Buenos Días Guatemala antes de que regrese acá en TGW. Dicen algunos de ellos, ya, presidente Carlos Sánchez, ¿hasta cuándo se va a seguir permitiendo que la oposición falte el respeto hacia funcionarios de gobierno? ¿Cuándo va a denunciar al CACIF, al Patriota y a la prensa escrita por tanta desinformación? En Jutiapa, dice un televidente, hay problemas con el empadronamiento por no contar con el documento personal de identidad. Los estamos viendo en el canal 17 de Jutiapa. Claudia Palma dice, ¿está usted de acuerdo en eliminar todas las ONGs en toda la infraestructura del gobierno? Y Magdalena Toll dice, señor presidente, he empezado a recibir la bolsa. Y como madre viuda, esto es de gran ayuda. Por favor, no la vayan a quitar. Otro par. Vamos a hacer 2 segmentos de preguntas. Con estas concluiríamos el primero. Buenos días, presidente. Pregunto qué pasa con la pena de muerte que no se activa. Y qué pasó con el discurso de que la violencia se combate con inteligencia. En el MAGA, dice César Castro, buen día. ¿Por qué en el MAGA, en el Ministerio de Agricultura, no han venido los contratos de los 9 meses que faltan, ya que los contratos solo con 3 meses, si se le pudiera dar solución, presidente? Dice, y en Huehuetenango, dice Marco Ramírez, ¿por qué están obstruyendo el paso de maíz de México? Todavía quedarán otros mensajes, pero para que el presidente pueda responder en este momento. Bueno, en cuanto a la desinformación, yo soy presidente de toda Guatemala. Cada persona, cada institución, pues, luce su calidad humana en su actitud y en su desenvolvimiento. Yo tengo la mía y cada quien tiene la de ellos. Y yo respeto, por supuesto, que muchas veces se raya en falta de respeto, que no es a Álvaro Colón, es realmente a la institución, no es al ministro, es a la institución ministerial. Queremos un Estado probo, queremos un Estado firme, queremos un Estado eficiente, pero lo estamos golpeando permanentemente, como que hay una contradicción sistemática ahí. Y yo tomaría esta pregunta para insistir en mi llamado a la reflexión y en mi llamado a la unidad del país. En cuanto al documento personal de identidad, el DPI, el gobierno ha cumplido ya con lo que se le requirió de SENAP. Esperaríamos que ese documento se acelere la entrega, y están con toda la razón el amigo oyente, preocupado porque debería acelerarse la entrega de este documento. Yo he dado instrucciones al ministro de Gobernación, que participa en el consejo de SENAP, que presione para que los resultados sean más eficientes. Sí, son todas las ONG de todo el Estado, es todo el Estado que tiene ya instrucciones a partir del día de ayer en gabinete
de no utilizar ONGs para obras de infraestructura y para suministros.